llamo Carolina Manicler y estoy en el puesto 6, sector 2. Es mi primera experiencia en la temporada como guardavida. Estaba estudiando en La Plata, mecánica dental, y me volví y enganché el curso de guardavidas, que me comentó mi papá que estaba, que si quería que me podía anotar, y me copó la idea y le dije que sí, que me anote. Y bueno, me anotó y ahora estoy formando parte del cuerpo de guardavidas, gracias a él, a que me incentivó. Soy guardavida hace algunos años, somos de toda la vida de acá de playa y bueno, en esta oportunidad soy uno de los timoneles del cuerpo de guardavidas y bueno, acompañando a mi hija en esta etapa que le toca pasar hoy. Yo hace 7 años en realidad también surgió por una casualidad, había dejado de un deporte en el cual competía, no encontraba algo que me motive y no era nadador, simplemente como mis hijas que nadan desde chiquita, lo hacía como una relajación y entré al cuerpo, me empezó a motivar y desde ese momento, bueno, participé, empecé a hacer cursos, a salir afuera para capacitarme porque es muy difícil encontrarlos acá en la zona. Y bueno, eso me fue llevando a involucrarme un poquito más y este año concursé el cargo de timonel y gracias a Dios quedé. Y bueno, contento en esta etapa también por mi hija. La verdad que yo la conozco muy bien, así que le pregunté si le interesaba participar o inscribirse y porque le veía cualidades. No le cuesta nadar. Y la verdad que bajó del colectivo y tuvo que ir a hacer las pruebas. Así como llegó y le fue muy bien. Así que es un ambiente por ahí en donde no había mujeres. Yo conociéndola sabía que le iba a ir bien. Nos hacen rendir 4 kilómetros corriendo, 600 metros nado pecho, crawl y over, y nos hacen revalidas en el mar. En nuestro sector se había perdido un nene, se ubica la bandera blanca abajo del estado del mar cuando un nene está perdido y se queda ahí en ese puesto. Por ahí ella va a marcar un poco o incentivar a otras mujeres porque es necesario. Y como así un montón de jóvenes, hace falta que se inscriban, es un muy lindo oficio. Nosotros tenemos una playa muy amplia, tenemos ríos, es decir que ojalá que se motiven muchas más mujeres, mucho más jóvenes, porque hacen falta. Mis compañeros son una masa, siempre ayudándome para que el trabajo salga eficiente, así que bien.